Gracias por asistir el día de hoy. Mi nombre es Eduardo Noriega. Soy de Biopores. En estos momentos, primero pedirle las disculpas del caso por una complicación con la conexión. Pero quiero saber si todos me escuchan. Bien. El día de hoy les voy a hablar sobre el tipo de estrategias de inversión que vamos a ir viendo en comparación con Trading View Forex, sobre impactos de noticias que se pueden dar en el mundo y que nos permitiría a nosotros tener una estrategia para poder rentabilizar un poco más nuestros capitales de inversión. Les agradecería si todos me confirman si pueden ver mi pantalla en estos momentos. Les invito a entrar a una página libre que se llama forexfactory.com. para que podamos ver el calendario y impacto de noticias en el mundo. Hoy les voy a hablar sobre una noticia que impacta los fines de mes, por generalmente, que es el PMI manufacturero de China, que se da aproximadamente los últimos días de mes. Para este caso en particular, la noticia se dio el día de ayer a las 8:45 de la noche, y impactó en el mercado el día de hoy en la mañana, especialmente a las 7:45 de la mañana, que abrió el mercado chileno, porque la noticia de China impacta directamente al cobre y impacta directamente a un par de monedas, como el australiano contra el dólar o como el peso chileno contra el dólar. Es importante que entiendan que la información y el impacto de las noticias nos va a permitir a nosotros poder entender en qué momento podemos tener una mayor conmoción en el mundo para poder tener estrategias de inversión. Este caso, si lo ven en la plataforma, en la página web de Forex Factory, salió a las 8:45 hora local, es dado por China. En este caso, el impacto naranja fue un impacto por no ser fin de mes, fue un impacto regional, impactó más que todo en el Asia, ¿no? Cuando es una noticia de color rojo es un impacto muy fuerte, normalmente sucede en el mundo entero, como un par de monedas. Y nos dio un resultado que se esperaba 49.6, el mes anterior fue 49.6, y ayer el resultado fue que estaba pegado a la noticia. Entonces, el movimiento del cobre no fue tan especulativo. Pero es importante entender de que lo que se espera y las tendencias que nosotros vamos a ir teniendo para la noticia va a permitir a nosotros esa inversión para saber en qué momento impactarlo. Actualmente China está en un proceso todavía de desaceleración, no está creciendo al ritmo que venía creciendo anteriormente. Por eso, si ven en las estrategias o en los resultados de impacto, pues mes a mes los resultados anteriores no han sido tan grandes desde que va enero, diciembre, noviembre, octubre, sus movimientos no han sido muy altos, pero tiene una relación importante en el precio del cobre. Javier, ¿me escucha bien? Sería que todos me informen si me escuchan bien. Con un ok basta para poder seguir con la explicación. Vamos a empezar una estrategia, ¿no? Para que sepan y entiendan por qué nosotros basamos en el impacto de noticias. El macroeconómico, los fines de mes, la presentación es un poquito antigua, pero es valedera para cualquier movimiento porque, como les dije, será a fin de mes. Se entrega el reporte de manufactura del PMI de China. ¿Qué significa? Que el gobierno pregunta a los principales agentes de compra de las principales empresas chinas para ver su volumen de ventas pronosticados para el siguiente mes. Y eso impacta en cuánto material o cuánto mineral van a tener que comprar en el mundo para poder satisfacer la demanda que se está proyectando en ventas. Por ese motivo, las principales metales como el cobre, la plata, el platino, el paladio y los cruces de monedas indexadas al yen japonés o, en este caso también en Latinoamérica, al peso chileno,
son manejados o altamente volátiles sobre el resultado de ese impacto. Como coyuntura, una semana antes, el HSBC lanza una estrategia un examen preliminar, se podría decir, de una encuesta libre de las 400 primeras empresas. Este sí es el resultado oficial del gobierno chino preguntado a toda la manufactura en sí. Por tal motivo, el PMI de manufactura de China es un termómetro que nos indica la salud de las industrias chinas, a ver si van a crecer. Actualmente, en los últimos años, meses, China ha estado creciendo entre 7 y 8% y ha venido en un proceso de desaceleración porque ha estado tratando de reconstituir su sistema interno, su producción interna y no tanto comprarle al mundo. Anteriormente, y como coyuntura estadística, China venía creciendo entre 10 y 12%, entonces por ese motivo el impacto de los metales había sido alto. Como digo, es un termómetro que indica la salud de las industrias y brinda al inversionista la percepción económica del país, saber si va o no comprar más en el mundo y cómo va a impactar este indicador. Dicho de paso, con las estrategias de compra de los gerentes del sector. ¿Cómo lo interpreta el mercado? Si hasta ahorita todo les queda claro o tienen alguna pregunta, por favor, solamente pónganlo en el chat para poder seguir hablando. Pero la situación es de la siguiente manera. El indicador mide puntos base, o sea, indica las lecturas de 50 puntos de expansión del sector, si va o no a crecer el mercado de acuerdo a la proyección de ventas que se está lanzando para los sistemas de órdenes de producción. Mientras las lecturas estén por debajo de 50, indica que hay una contracción en el mercado chino. Significa que en ese momento la producción no va a ser tan alta y la compra de materiales va a caer. Al caer la compra de materiales, como específicamente minerales, significa que los commodities podrían tener alterado su precio y caería su precio del mercado, impactaría negativamente en el valor del precio. Además, un dato superior al dato es que los inversionistas interpretan como positivas para los metales y commodities y en la renta variable. Mientras que una lectura inferior al dato debería generar una depreciación, significa que los precios caerían. La frecuencia de entrega de este indicador, como decía, nosotros manejamos un impacto de noticias fundamentales. Y es una estrategia validera, ¿no? Para gente que no tiene demasiado tiempo de estar todo el día en el trading, ¿no? Es buscar noticias de impacto mundial. Pues este indicador se da todos los meses, se da en forma mensual, tiene un análisis preliminar para que ustedes vayan a tener una idea, que es el PMI del HSBC, que es un preliminar que se da una semana antes. Y el último día, en promedio, en los últimos 3 días del mes, sale el resultado oficial de China y sale a las 8:45 de la noche. En ese momento impacta directamente a las monedas, como pares con el yen, que están en vigencia en el mercado, porque el mercado el índice Nikkei y el mercado japonés está abierto desde las 7 de la noche hasta las 3 de la mañana para el mercado latinoamericano, en este caso nosotros. Pero, como también impacta un mercado fuerte, también es una buena noticia para poder saber cómo entramos al mercado a una divisa como el cobre, que es un movimiento errático y que se aprovecha la coyuntura del precio, y ese mercado normalmente está dado por la coyuntura de la bolsa chilena. ¿Ok? Los escenarios proyectados que nos explicar a los clientes está alterado por los analistas de mercado el último día del mes. En este caso lo hicimos el 30 de junio, pero normalmente se hace todos los últimos días del mes y este lado lo podemos comprobar o podemos visualizar que se da en el calendario económico. Creo que tengo un problema con el audio. ¿Me podrías decir si me están escuchando bien? A ver, vamos a tratar de ir un poco más despacio y si es que no me llegan a entender bien, por favor les agradecería que me contacten por el chat para poder bajar las revoluciones. Creo que no me están escuchando bien. ¿Me copian ahora? Muchas gracias. Como repetíamos un poquito para que me entienda, los escenarios proyectados por los analistas, el dato,
Se dan todos los fechos de fines de mes y lo podemos comprobar con anterioridad. O sea, estas estrategias de inversión con impacto en noticias las podemos programar. A eso es lo que me refería. Entonces vamos a entrar al calendario económico y vamos a ver que el resultado de la noticia sale para este caso, para este mes fue el día 29, el día de ayer. Y este resultado se va a ver todos los meses. Entonces, yo y me fuera al mes de febrero, podría ir a los últimos días del mes, en las noticias CNY, significa China, y buscaría el impacto manufacturero y saldría el resultado que se espera y el resultado actual. En este caso, este 49.5 va a salir al lado derecho, que fue el resultado anterior, y sobre el cual nosotros vamos a manejar. Normalmente, como decía, la estrategia es sobre superior a 50 o inferior a 50. Cuando el dato está muy pegado, estamos hablando de un punto hacia abajo, un punto hacia arriba, el impacto no es tan fuerte para la toma de decisión, pero sí se podría manejar con el termómetro preliminar que tiene la HSBC. Si la HSBC en su informe preliminar de manufactura arroja que sale 48, por ejemplo, o 47, cuando saben que el rango promedio debe ser superior a 50 o inferior a 50, se podría establecer que para el análisis preliminar final del gobierno, sí haría un impacto mayor. En este caso, nosotros podríamos tener la estrategia y las empresas. Si quieren, también pueden tener un dato adicional. Ustedes pueden entrar a esta carpetita que acabo de abrir y les da un producto de por qué y cuál es la etapa actual de en inglés, pero es entendible. Para que el impacto que nosotros buscamos, ¿no? Económico que se le va a dar de acuerdo al resultado de la noticia esperada. ¿Qué analiza esto? Analiza si China va a crecer o no al mundo. Si China, siendo uno de los principales compradores y productores para el mercado, nos va a decir si el mercado se va a enfriar o se va a calentar, ¿no? Por consecuencia, va a haber una expectativa de mayor crecimiento en la región, en el Asia, y mayor apetito por estos metales donde los principales productores, en el caso del cobre, está en Sudamérica, en el caso de oro, también tenemos una gran participación de los americanos y los australianos, ¿no? Que es lo que los principales activos que mayor demanda tienen en China. Bajo ese escenario, las expectativas que se van a dar entre el cobre, la plata, el platino, el oro o el paladio, tenderían a depreciar el producto si es debajo de 50 y un rango entre 2 o 3 puntos, o superior, o sea, subiría el valor del precio si es que saldría entre 52 y 53, el resultado después de las 8 y 45. Del impacto, últimos resultados de la entrega, la se dan cuenta acá. Acá sí fue un impacto fuerte, 0.8, 50.6, y en abril del 2013 el mercado del cobre, el precio cayó, ¿no? Y fue una buena alternativa para entrar en venta, poniendo órdenes pendientes a través de la plataforma de Trade Vuforia, donde los spreads son muy interesantes y tienen una coyuntura para poner órdenes pendientes a tiempo. Esto también nos va a permitir tomar decisiones a la hora que estemos tanto en el concurso que estamos lanzando actualmente para estrategias de inversión, así que sería bueno que también estén pendientes para poder utilizar esta estrategia como fundamental en las noticias, para poder tener una ventaja comparativa a la hora que estén participando en el concurso y poder ganar más puntos. Nos da los datos promedios que ha habido movimientos desde febrero hasta junio del 2013. Actualmente podemos seguir actualizando la data con los datos estadísticos que hay en la página de Forex Factory. Simplemente se va a poner la diferencia y nos va a poder permitir a nosotros tener un medio más exacto, ¿no? Este impacto de la noticia en los commodities, por ejemplo, se puede dar, y les voy a dar qué pasó en esa época. Nos dice que el 21 de mayo, el 30 de abril y 31 de marzo y 28 de febrero. El 21 de mayo fue mayor al dato anterior y la variación al día siguiente en el precio del cobre fue de 2.45%. El 30 de abril, por ejemplo, el resultado fue menor a lo esperado
y la variación del impacto del cobre fue negativa y el precio cayó en 3.6% del cierre anterior. El 31 de marzo, por ejemplo, el dato anterior fue mayor y el precio del cobre subió 1.13% a la apertura del mercado chileno, 7:45 de la mañana. El 28 de febrero fue menor el precio y el precio del cobre cayó 1.12%. Si se da el comportamiento del cobre en esta gráfica, al 30 de abril, que es un ejemplo, se ve cómo se va moviendo, ondulando el precio. Las velas negras, que es el precio sube, las velas rojas, que el precio cayó. Bajo coyunturas del 30 de abril, este gráfico está expresado en horas, ¿no? Son movimientos en horarios, cada hora es una vela. El 30 de abril, a la hora que sale el dato, el precio del cobre con la noticia fue negativa y cayó 3.6% y ven cuál fue la tendencia hacia abajo. Si se dan cuenta y nos hacemos un paralelo acá a la derecha, nuestro objetivo al dar la noticia es poner un take profit alrededor de 2.78% del valor del cobre, que es nuestro objetivo a llegar, ¿no? Que es un objetivo histórico en el tiempo, en un análisis técnico de hasta dónde había llegado la caída del precio contra un impacto. ¿Hasta ahí hay alguna duda o pregunta sobre cómo impacta la estrategia de inversión? ¿Les queda un poco más claro o algo que quieren que agregue, por favor? Si todo está ok, les agradecería que me confirmen. Como les decía, el 30 de abril el dato fue negativo, menor al 50, y el cobre cayó en su precio en un 3.6%, debido principalmente al dato de que China no iba a hacer mayores compras y el cobre, no, la producción de cobre ya establecida previamente, tenía que bajar de precio para poderse vender. El gráfico, como está acá, muestra la variación. Sucede apenas abre el mercado y cada vela es una hora y miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 horas hubo caída del cobre. ¿Qué impacto tiene la noticia? El impacto de la noticia también lo tienen las monedas. Por ejemplo, el PMI de China guarda una correlación histórica y directa de 0.7% o PIB con el yen japonés respecto a sus principales cruces. Estamos hablando del australiano contra el yen, el euro contra el yen, el dólar contra el yen, que son las principales monedas con las que se va a interactuar. Es decir, datos mayores al dato previsto, o sea, superiores a 50, estamos hablando de 51 o 52%, llevan a apreciaciones de la moneda contra el yen japonés. Es decir, el par. Por ejemplo, australiano contra el yen fue el que más creció, en este caso, 0.7, la libra contra el yen, el euro contra el yen, el neozelandés contra el yen creció poco, el dólar contra el yen moderadamente, el dólar canadiense contra el yen y el franco suizo contra el yen. Estas monedas las pueden ustedes bien cotizar en TradingView Forex. Bueno, un último ejemplo, este fue el impacto que generó la libra contra el yen. La apreciación en el caso del cobre cayó y en el caso de las monedas fue contrario, ¿no? Fue una apreciación y las monedas empezaron a subir. Bueno, quiero agradecer a todos por el tiempo. Esto es una estrategia de inversión fundamentalista, es sobre impacto de noticias en el mercado, es una forma más que se puede invertir. Si no tienen ninguna pregunta, muchísimas gracias. Por mi parte es toda la información que les podría brindar el día de hoy.